El sábado pasado me tiré una maroma. So, saqué mi equipo de música, saqué mis platos, saqué mi mixer y empecé a tocar. Mis hijos que están aquí en casa, que me ayudaron a montar todo, me dijeron: "Papá, papá, tienes 500 personas viéndote". Y yo: "¿Cómo?". Entonces: "Papá, papá, tienes 1000 personas". Y yo: "¿Qué?". Y así siguieron hasta que tuvimos 2500 personas mirando el live. Fue una cosa bien orgánica. Y seguí tocando y estuve tocando 4 horas. También anunciarles que hoy voy a hacer un party, Ode to Joy, ¿verdad? La oda a la alegría, para celebrar la vida de Joy Lynn, mi esposa, y para recaudar fondos para la fundación que hicimos en su nombre, el Fields of Joy Foundation. Fiestas virtuales, auspiciadores, donaciones y demás, pudimos levantar sobre 100 mil dólares y lanzar el Fields of Joy Foundation para continuar el legado de mi esposa en pro de la salud mental de los niños.